Hey, hola a todos, aquí un nuevo vídeo en el canal y bueno, en este vídeo tenemos un BMW E93 y os voy a explicar por qué lo he comprado. Bueno, este es mi nuevo coche que me he comprado. Desde que ha salido a la venta el BMW E92 me ha encantado como es, tanto estéticamente como, vamos, de todo, tanto de la delantera como de la trasera. También tenía el gusanillo de tener un coche con un motor de 6 cilindros. Como mi BMW 36 es de 4 cilindros, pues tenía ese gusanillo. Entonces he acabado comprando este coche, que es un BMW E93, el 325i. La verdad que la búsqueda de este coche no ha sido fácil, me ha costado bastante tiempo, porque en España a la venta hay muy poquitos. Hay muchos que son 320, pero son 4 cilindros y ese no lo quería. Tenía, vamos, el punto puesto en un 325 o un 330. Un 335 pues ya se te va de las manos, es otra máquina completamente diferente. Y bueno, a nivel estético, como veis, es un color azul, que es como lo quería, es mi color favorito. Tema de interior, es un interior clarito, lo que le da un aspecto bastante más guapo para mi vista. Como es de cuero, quería que fuese de color claro, porque un cuero negro al sol, con que esté 10 minutos, luego es imposible sentarse. El interior que más me gusta es el de alcántara. ¿Qué planes tengo pensado con este coche? Pues bueno, aparte de conducirlo y disfrutarlo, vamos a hacer de cosillas, como sabéis, para el canal. Vamos a ir haciendo vídeos y bueno, como veis, no lleva el pack M. Eso es algo que me gustaría ponerlo, con aunque sea pieza de segunda mano, porque al final habrá que pintarlos igual. Así que el pack M es una cosa. También los Angeles tienen el color amarillento de las bombillas halógenas y le quiero poner bombillas LED, que próximamente lo vamos a hacer. También tema de llantas, estas llantas me gustan, son las Stirling 216 la LSE en 18 pulgadas, que también la lleva serie 1, pero bueno, queda un poquito metidas para adentro porque tienen un ET bastante alto. Así que mis llantas favoritas son las Stirling 193M, que me gustaría comprarlas, pero bueno, poco a poco se irá comprando. Y me gusta mucho este detalle de BMW Motorsport, la verdad que queda muy fino. ¿Por qué me he comprado un cabrio? Me gustaba el coupé de este coche, pero quería comprarme un cabrio, así que bueno, este lleva el techo duro, que es algo que estéticamente le hace parecer un coupé, y lo bueno que nos da un plus de seguridad, ¿no? Que no es el techo de lona. Si volcamos y tal, pues nos puede proteger un poco más, y estéticamente pues queda brutal. Se puede descapotar desde el mando, le damos el botón de abrir manteniéndolo pulsado y se nos va a abrir el techo así. Y estaba muy igual esa función. Bueno, estamos en la parte trasera del coche. Como veis, lo que más destaca pues son las dos salidas de escape, que no están pulidas, las tengo que pulir. El anterior dueño pues no lo limpiaba mucho el coche, entonces yo pues que me gusta llevarlo limpio, así que le vamos a dar caña. También vemos los faros, que están muy guapos en dos piezas. Esta parte es de LED. Y bueno, como ves aquí los anagramas, que los quitaré porque nunca me ha gustado en los coches llevar los anagramas. Bueno, como sabéis, los coches que son cabrio, los 325, llevan el motor 3.0, no salieron con el bloque 2.5, que es el motor N52. En este caso tenemos el N53. Bueno, la verdad que consume algo menos y tiene más par, tiene más potencia, y lo bueno que tiene es que se puede potenciar de una forma relativamente fácil, porque simplemente cambiando los colectores de escape y adaptando la electrónica del 330, como el bloque es el mismo, se puede conseguir unos 260 caballos muy fiables, porque al final el motor es el mismo que el 330, solo que le ponemos lo que es la repro, la electrónica, y ya está. Entonces, por unos, desde los 600 a 1000 euros, se puede hacer esta modificación y ganar más potencia, que en el futuro pues me gustaría hacerlo. Y también le he codificado bastantes cosas, como es la apertura del techo en movimiento. Le he codificado el tema de los elevalunas, que no se pare el ciclo. Le he codificado que no me piten los cinturones. Se puede codificar un montón de cosas, la velocidad digital, cuando salta la reserva. Se puede codificar el límite de velocidad que os pite el coche. Depende de los módulos,
un montón de pijadas. Si queréis ver estos vídeos, pues suscribiros, porque ya estuve trasteando con el coche, ya tengo bastante codificaciones hechas que van a salir en el canal. Bueno, como veis, estos son los asientos de cuero, son unos asientos grises. La verdad que estaban bastante sucios y los he limpiado e hidratado. Así que si os suscribís vais a ver el vídeo de cómo hago el proceso. También os pongo una foto de cómo estaban, cómo han quedado más o menos. Y bueno, lleva el volante el Sport, es un coche que tiene 6 marchas, el marcador llega a 280 km por hora, la velocidad máxima de este coche es 250, limitada electrónicamente. Y bueno, si apoyáis mucho este vídeo, darle muchos likes, vamos a hacer una prueba a fondo de este coche en cuanto lo maneje más y sepa más o menos pues cómo funciona, sus consumos. También tengo pensado reequipar lo que es el botón para que se plieguen los retrovisores y también hay que codificarlo. Le vamos a cambiar el pomo por 1M, que este pues no me gusta nada. Y por lo demás pues así es el coche. Lleva también alarma de serie.